Este mensaje no es solamente para el profesor Melella, el gobernador, sino también para el intendente Walter Botto, para el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, y sobre todo, para nuestros representantes, los consejeros, los legisladores, los senadores y los diputados. Sobre todo los diputados, que son los representantes del pueblo. Hoy estamos acá, comerciantes, trabajadores, profesionales, familias, ciudadanos en general, por quinto día consecutivo, con estas temperaturas, reclamando por los derechos que en tal carácter fervientemente consideramos que nos asisten. Cumplimos con estrictas medidas de seguridad, nos acogimos a la normativa dictada por los gobiernos, muchas veces contradictorias, adecuamos nuestros comercios y la modalidad y nuestras actividades, invirtiendo más dinero del que en definitiva disponíamos. Ello en el convencimiento de que ese era el camino para preservar nuestra fuente de ingresos, es decir, creímos que esa inversión que con tanto sacrificio hacíamos nos terminaría redituando en la estabilidad de la actividad que cada uno de nosotros desarrolla. Pero eso no ocurrió. Hace casi 7 meses que esperamos que las autoridades nacionales, provinciales y municipales generen las condiciones que nos permitan convivir con el virus, porque el virus ha llegado para quedarse y es una realidad que todos debemos aceptar. Sin embargo, los gobiernos hoy deciden asumir una conducta inflexible ante este imponderable que nos golpea, ignorando así la situación que los aquí presentes unidos decidimos poner de manifiesto. La evidencia de los países desarrollados ha demostrado que la cuarentena indefinida no ha dado resultado y por el contrario destruye la economía y los medios en los que se va el propio Estado para solventar la infraestructura sanitaria. El aislamiento obligatorio daña a las personas física y psicológicamente, profundiza el daño a la economía en general y el bolsillo de las familias en particular. El gobierno no se está cuidando, nos está abandonando. El gobierno, con las medidas meramente paliativas y mal implementadas que ha tomado desde el inicio de la pandemia, no ha demostrado más que su total ineficiencia. La gestión de la crisis no ha dado los resultados esperados. Es por eso que nos presentamos hoy para exigir nada más y nada menos que se respete nuestro derecho a trabajar, a ganarnos el sustento dignamente, tal y como lo contempla nuestra Constitución Nacional. Para ello exigimos que nos permita circular libremente, abrir nuestros comercios y desarrollar nuestra actividad en general, siempre en el marco de las normas creadas a tal fin, de las que nunca nos hemos apartado y por el contrario, en todo momento hemos cumplido. Con responsabilidad, pero que nos dejen. Pedimos que se termine este avance de los gobernantes sobre las libertades individuales de los ciudadanos honrados. La libertad no se encuentra ni se otorga, se construye. Porque esto hay que decirlo, la libertad es cara y dolorosa. Ser libre es ser responsablemente libre. El gobierno no es quien nos otorga la libertad, somos nosotros quienes debemos construirla de forma responsable, pero nos están cortando ese derecho con una arbitrariedad que no tiene precedente y tampoco por eso estamos dispuestos a permitir. Venimos en paz y en familia, venimos sin agitar banderas políticas, venimos unidos como follinos bajo la bandera argentina a pedir a los gobernantes, primero, libertad de circulación peatonal y vehicular en horario ilimitado durante el día, tarde, noche y salidas al aire libre, como la montaña, los parques nacionales, las plazas, los parques. Segundo, libertad de reuniones familiares, sociales, políticas y recreativas, cumpliendo con las medidas de seguridad correspondientes y protocolos aprobados por las autoridades a tal fin. Tercero, libertad de ejercer el comercio en todas sus ramas. En todas sus ramas. ¡Sí!
una fuente de aumento de capacidad máxima de locales y distanciamiento social. Cuarto, reducción de las alícuotas de impuestos a los ingresos brutos, que graban la actividad de los comercios y los profesionales liberales que desde hace 7 meses se encuentran impedidos de generar ingresos. Quinto, apertura de puerto marítimo y aeropuerto con sus correspondientes controles y protocolos a fin de regularizar la actividad comercial, turística y social con el continente. La inmediata reactivación del sector público, entre eso la construcción, mejora y readecuación de las obras viales y en general la atención al ciudadano para los diversos trámites, especialmente la Municipalidad de Ushuaia. Y séptimo, pero no menos importante, de hecho es lo más importante y lo que más está fallando el gobierno desde hace más de 70 años, es el tema de la educación. El regreso a las aulas de los niños a clase. Y que no se confunda, esto no es un ataque a la política ni al sector público. Ratificamos la democracia como forma de gobierno y de participación en la política como un medio para establecer pautas de convivencia. ¿Podría repetirme el séptimo que no se terminó de escuchar? Porque es muy importante. Regreso a las aulas de los niños y adolescentes para continuar con su proceso educativo y su socialización con otros niños. Tampoco se nos tache de rebeldes, de anticuarentena. Bueno, de anticuarentena quizás sí, a nadie le gusta estar encerrado, menos por 7 meses. Pero quizás no se nos tache de rebeldes. En su momento aplaudimos las medidas del gobierno cuando ordenó el aislamiento a principios de marzo, incluso antes que la nación. Pensamos que nos estaban cuidando, pero pasaron 7 meses para prepararnos para el pico, una preparación que nunca llegó. El presente es un ilegítimo reclamo del sector de los ciudadanos que trabajamos día a día para sostener a la provincia. Pedimos que nos dejen trabajar y vivir en libertad y en paz de forma definitiva. Muchas gracias.